Gran sequía ando. Ojalá que alguien se muere por el agua. Yo voy a ver el del agua hoy. ¿Cómo está este hombre? Dios cuánto, qué pensamiento andará. ¿Qué andará pensando de que hace el agua al día? A ver, la verdad, pues soy buena gente porque vengo al agua, ¿no? Es que cuando uno va a trabajar sabe que el agua no la debe de dejar en la casa. Pues. Imagina estar cansado como Nicolás. Aunque gracias a Dios el sol no está tan fuerte. Y si no, a ver cómo estará el hombre. El agua siempre tiene que andar a uno porque por eso ustedes padecen tantas enfermedades, si no toman agua. Ahí se están desgastando, sudando y necesitan líquido también, no se lo botaron. El hombre. Ojalá esté trabajando, no andar solo por andar arreglando yo con agua aquí. Así va a ser el colmo de que yo esté preocupada por traerle agua. Yo pensé que, tome aquí le traigo el agua porque se le había olvidado de la nada. Yo estaba pensando yo que... Ajá. Ya sabe, Darwin, que yo lo hacía chapeando potreros o otras cosas. Nunca pensé que ese trabajo tan feo tenía. Claro. Que ese trabajo es bien pesado. El maestro, o sea, yo no quiso que le chapeara, no que me dio que le juntara un buen poco de piedra. Esa para construir el señor este. Quiero construir un muro allá, lo traigo allá. Ah, bueno, es que para que no lave el terreno. Pues como el agua, cuando llueve todo, dar al río, va toda la tierra. Entonces tiene buena idea ser un señor. Gracias, Darwin, muy amable. ¿Qué? ¿Va que ya le había dado sed? Sí, yo cuando, como la horquita se fue, ¿verdad? A hacer un mandado, digo que iba. Y ella iba a regresar, pero cuando voy viendo el agua. Y ella dije yo, Darwin, no sé yo, el agua, luego la niña aquí, que ya voy a venir, y yo le voy a llevar el agua a Darwin. Y yo ya he trabajado, Darwin, y sé que uno sin agua, pues nunca debe de andar, porque dígame, tanto que suda, también necesita líquido. Eso, más usted. El trabajo es pesado. Lo único que le va a ayudar, Darwin, está levantando piedras, ¿no? ¿Y eso? Bueno, más que todo... ¿Porque hay dado trabajito? Exactamente, una parte sí que está buena. ¿Hay otra felicidad? No, pero yo siento que el trabajo es lo primero, porque si no hay trabajo no hay comida. Sí, pero pues, tiene que dar feliz una también. Parte sí me siento bastante feliz, porque bueno, tengo un buen trabajo ahorita. Sí, gracias a Dios hay dado buen trabajo, porque debo estar solo en la casa, porque no lo hace mucho. Sí, también tengo otra cosa, ¿no? Que, o sea, ¿qué tienes? Quisiera decirlo. Si es que yo me siento feliz porque ya me trajo el lado. Ah, no, pues ya sabe, Darwin, que, sí, tía, que yo siempre estaba... soy así de buena gente. Y también que quisiera decirle de familiar. Que... ¿Cómo de qué, Darwin? ¿Necesita almuerzo aquí en el puesto o va a trabajar todo el día? No,
Ah, bueno, yo es otra cosa aparte del almuerzo. Ah, pues sí. Más agua. Si le terminas, le traigo más agua si quiere. Ah, no, fresquito. Ah, bueno, sí, un fresco, ¿verdad? No, pues para mí me gusta. Está bien, como si no me lo traigo yo, pues pudiera mandar a los niños, ellos ya conocen estos terrenos. No, por si yo no tengo lugar, pues por eso me acuerdo de que. Sí, yo sé. Uno hace oficio en la casa, ahorita no está. Ya iba a regresar porque dijo que un ratito iba a ser mandado. Oh, sí, yo era de una amiga, dijo por eso. Ah, sí. Calor, ¿verdad? Ya, como ya a esta hora ya no debe andar con suéter. No, y como esta mañana sí estaba helada. En la mañana sí. Pero ahorita ya. Calor. Mira que yo me había quedado sin camisa, pero cuando me fui a bañar, viera que frío. Sí, es el helado en agua. Frío. Pero, ya lo dije. Bueno, yo me siento feliz y estoy bien feliz. ¿Verdad que sí? La verdad sí. Y bueno. No, pues sí, porque el cafecito ya, a toda hora. Claro que sí, ya me hacía falta, ¿verdad? Probar esos ricos cafecitos que hacía, ¿verdad? Las comidas que usted prepara, todo, ¿verdad? Porque lo que hizo ayer, o sea, el pisado. Ah, sí, ¿no? Queda bien rico el pollo guisadito. Sí, porque para mí es un gusto para poderle hacer la comida a usted y a los niños. Sí, también ya hacía falta, o sea, que el amor que siempre usted le daba hacia los niños. Sí, claro. Porque acuérdate que ahorita la... No, ella es hermana, ¿verdad? Y el amor de un hermano no es como el no es igual de la madre. Ajá, y hacía falta. Y, sí, pero yo me sentí, usted irse, la verdad sí. Me alegro, Darwin, porque la verdad es no quería hacerlo sentir incómodo, ¿verdad? No. Porque a veces pasan ciertas cosas ahí, circunstancias. No, es que eso nunca falta, Darwin. Está lodoso, ¿verdad? Por eso veo que anda en sucia las manos. Sí, la verdad, sí. Como, está feo. Como lo he hecho yo. Sí. A ver, la verdad es que a mí me hacía falta también Darwin convivir con ustedes. Porque sí, como fíjense que la mera verdad, bien dicho lo que usted dijo, fíjense de que pues... Yo ya me fui con Carmelo porque me vi enamorado de él, pero el ligerito se fue, me desencanté ligerito, ajá, porque con la hombre inútil que me fui, me llevó a dormir al suelo. Pasé como una semana durmiendo en puro suelo, en una establa. Me llevó mujeres. Al final me salió echando de la casa. Y mi hija, hombre, más inútil, yo siento y que... Mira ahí su cama. Ahí mi camita quedó sola en mi cuarto, y mi hamaca, pero bueno, ahora ya estoy de vuelta allí. Sí, sí. La verdad que sí, yo extrañaba mucho allí porque la tuve una vida amargada con Carmelo, pero amarga, que se diga. Sí, la verdad sí, ya me imagino. Por fin, el nombre dice que Carmelo, pero Carmelo no sirve para nada, es solo para llevar mujeres para la casa, mantenerlas con hambre. Sí. Aquí en día yo las mantengo a todas para no hacer el combo con hambre. La verdad que ahora que ya estoy en la casa, pues yo me siento ya más bien. Sí, ahí siempre los frijolitos nunca van a faltar. Es que los frijolitos nunca faltan. Nunca van a faltar. Y fíjalo de mí que, bueno, ya dejando tu gaso de otro lado. No, sí que hay cosas, ¿verdad? En la vida que siempre, eso siempre hay cosas que sí. Siempre pasan en la vida, ¿verdad? Sí, pero, la verdad que sí, Darwin. Pero fíjate que las cosas que pasan a veces, uno nunca las olvida, pues. Uh-huh. Aquellos bellos recuerdos que pasamos, pero sí. Todo eso, haciendo momentos, yo, o sea, fíjate que yo estando ahí con ahorita, la verdad, mente, estoy puro, digamos. Entonces no ha sido culo, feliz que sí, se diga feliz usted con Olguita. La verdad no. Yo siempre he estado enamorado de usted. Siempre, la verdad. De sí. Mí. La y verdad, entonces, Darwin, ¿por qué se quedó con Olguita? Pues? Por puro despecho. Ay, por puro despecho. La verdad, no la he olvidado. ¿Quiere decir que no amaba usted a Olguita, pues?
la verdad. Usted era como un cariño que sentía por ella. Ay, no, qué mal, Darwin, porque yo a usted lo amaba también, pero como llegó el picaflor de Carmelo que a destruir nuestro hogar, llegó y mire qué pasó. Pero, se burló de mí nomás, ni cacharla. Lo de mí, yo siempre, o sea, siempre la sigo amando. La he olvidado. Pues yo, sí, nunca he olvidado los buenos momentos que pasamos juntos. Éramos felices también, porque nosotros teníamos unas épocas que fueron felices, ya después vino toda la amargura. Hey, ¿cómo estamos, pues? Mira esa pichita, otra vez andan escondiendo detrás de los... Es que yo lo dije, siempre Laura, vigiando, anda por todos lados. Es que te tienes que esconderse más, hombre, no está dando libre. No, pues dejaré a mi hija, ya voy a ni hablar, sin que me había olvidado. Uno no tiene la culpa, sí. Vamos. A dejarle la pichinga, el pichillo, sí, que desayuno lo había traído ¡Reme! Estamos hablando ahí. Darwin. ¿Con suegra? Eres la suegra. ¡Me cállese! Lo quiero, la suegrita. Niña, otra vez esta niña siempre. Ay, mire. Ay, qué barbaridad. Por favor, hombre. No, miren. Fíjense, Mariela, que siempre se ha dado a conocer una cierta... No, y no es como en los libros, y uno pasa por casualidad, pues. Ustedes saben que nosotros aquí estamos, como ella acaba de venir, y yo le ando enseñando de la naturaleza. Sí, ella se iba olvidada. Miren, pues, siempre ha tenido una... toda la gente ha tenido una expectativa acerca de la suegra, pero aquí se ve que estos dos se quieren. Ay, se les quiere. Se les da. No, mire cómo le brillan los ojos. Pero mira, suegra, que no esta niña, quiere. Mira esta niña. Ese es el trabajo que tiene, porque sí. Laura, ese es su trabajo. Deje eso, tome la criatura de andar. Pescando, andábamos. Otra vez pescando. Solo pescando para esta niña, como que tengo Martín pescador y nunca pasa nada. No, pura garza. Y usted ha montado anda. No. Montando el jefe. ¿Y usted pues sí. Trabajando. Y ella dejándole la comida. Dejándole agua, porque que está trabajando, levantar piedra. No, me da el huevo. Pero no es mí, pero hoy sí la canción. ¿Por qué? Usted siempre ha sido mea, mea. ¿Qué agua le trae? Por eso, pero agua, para que le traiga el desayuno después para regresar. No, yo no. Es como la gana de ver al baroncito. Sigue esta niña, mira. A punto de darse otro beso de cocodrilo, ¿verdad? ¿Y ¿Laura? Eso? ¿Qué va eso? Para que vean lo que es cansativa. Esta niña es una gran chismosa. A punto de darse otro beso. ¿Cómo andan inventando eso? ¿Será que la confundieron? Son niños estos. No. Estos son niños. Recuerda que los niños... inventan un... Y dicen la verdad los niños. No, a veces. Ellos están inventando. Ellos están inventando. Yo les recomiendo que ustedes, muchachas, hagan las paces. Son niños. Pero lo que lo vi haciendo yo con Juan la vez pasada. Eso es un accidente. Eso fue un accidente. Un abrazo estábamos dando, a darle un abrazo. Pero como acuerde que a los niños les encanta. Bueno, yo me voy, muchachos, la verdad. Ahí le dejo el agua. Me voy. No piensen ustedes lo que no es, muchachos. Darwin.
el abrazo de feliz año nuevo. Oye, que... Sí, eso le conviene, porque esa señora ya para fin de semana va a querer visto. ¿Y cómo que usted los ha visto? Bueno, y que no da con la pareja de la otra. Bien, pero yo lo pide con Juan y este Miguel. Yo y Juan, va, no lo pide con Juan. Ajá. Yo iba con Juan y los vi que estaban... O sea, ellos dicen que fue un accidente, pero... ¿Qué pasó? ¿Pasó? Pa. O sea, ¿qué le está poniendo? Le está haciendo Le está haciendo el mandado a la pobre. Sí, la pobre. Por se la pero de esto vamos a sacar provecho.